14 de marzo. Ya estamos iniciando la semana y con mucho ánimo, por supuesto. Yo soy Alcázar Castillo y esto es el estado del tiempo de Tevelape. Así que vamos a iniciar con las temperaturas para el día de hoy. En la ciudad de Tijuana, la temperatura máxima de 21 grados centígrados y la mínima de 11 grados, con un día parcialmente nublado. En la ciudad de Hermosillo, la temperatura máxima de 32 grados centígrados y la mínima de 16 grados, con un día soleado, así que un día muy rico para que lo disfruten. Vámonos ahora hasta la parte norte del país, en la ciudad de Reynosa, la temperatura máxima de 28 grados centígrados y la mínima de 16 grados, con 30% de posibilidad de lluvias. En la ciudad de Matamoros, la temperatura máxima de 27 grados centígrados y la mínima de 17 grados, se esperan tormentas aisladas, así que tome precaución si maneja. Continuamos ahora con la parte céntrica del país, en la ciudad de Guadalajara, la temperatura máxima de 29 grados centígrados y la mínima de 10 grados, con 0% de posibilidad de lluvias. En la Ciudad de México, la temperatura máxima de 25 grados centígrados y la mínima de 12 grados, con un día mayormente soleado, así que un día muy agradable para que lo disfruten. Y para finalizar, vámonos ahora hasta la ciudad de Cancún, hermosa ciudad de los vacacionistas. La temperatura máxima de 27 grados centígrados y la mínima de 17 grados, con un día parcialmente nublado. Y en la ciudad de Veracruz, la temperatura máxima de 29 grados centígrados y la mínima de 20 grados, con 20% de posibilidad de lluvias. Bueno, me despido de ustedes, pero recuerden que los espero como siempre mañana en www.tevelape.com. Espero que tengan un día excelente, disfrútenlo bastante. Un besote, bye bye.